Punto final, su programa. Este programa de MBM Noticias. Aquí en este espacio, ahora vamos a tratar un tema muy bonito para muchos, muy interesante para la sociedad mexicana y fundamentalmente muy educativo y orientador para la gente que está pendiente de lo que son los cambios de carácter político, los cambios electorales y la visión de cada gente que está dentro de un esquema fundamentalmente feminista. Tenemos a Jacibe Leticia Valencia. Muchas gracias. Licenciada, maestra, ¿ya? Maestra en Derecho Constitucional. En Derecho Constitucional. Oye, ¿qué haces con tantos líos y cambios a la Constitución y cómo te formas en eso? Pues para eso justamente estamos iniciando esta campaña. Muy buenos días, queridos y estimados panelistas. De verdad, un honor estar en este programa con el ingeniero Jorge Bueno, cronista, maestro Sócrates, mi otra compañera querida de tantos caminos ya andados, y justamente por eso aceptamos esta invitación del partido Nueva Alianza para traer estas propuestas que, como bien lo dices, estimado maestro Sócrates, hay que trabajar porque la sociedad cambia, la violencia en contra de los grupos vulnerables, que dicho sea de paso, después de la pandemia, a mí me parece que ya no hay grupos vulnerables, somos una sociedad de hombres y de mujeres vulnerables, todo mundo estamos vulnerables, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la violencia y la forma de vida en las sociedades se actualiza, y como tal, los marcos jurídicos y las leyes también tienen que actualizarse con este mundo siempre cambiante. ¿Qué sería de la sociedad en un mundo de leyes retrógradas? Entonces, se tiene que actualizar todo este tema a favor de los grupos que per se son vulnerables, que las circunstancias los vuelven aún y los colocan de manera más vulnerable. Hay que actualizar los marcos jurídicos, querido maestro, y para eso estamos en esta campaña. A ver, yo tengo siempre una curiosidad. La gente busca lo que le gusta en su vocación de estudio. Sí, muchas gentes dicen, no, las mujeres deben estudiar cocina, deben estudiar danza, deben aprender las cosas de la administración de las casas, todas esas cosas. Todavía sigue ese mundo machista y retrógrada en las cosas. Yo me crié con una madre maestra de las primeras generaciones, con un padre también en ese campo, y ahí nos decía mi mamá, aquí no hay mujercitas ni mujercitos, así que todo el mundo ayuda o todo el mundo se friega, ¿no? Y nos enseñó pues hasta planchar y lavar y hacer nuestras cosas, y nos volvió independientes. Una cosa que aparentemente era como molesta en aquellos tiempos de juventud, al final nos sirvió ya cuando comenzamos a independizarnos y ser. Y en cambio aquí no, aquí le dicen a los chamacos, no, 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 eso es de tu hermana, déjalo, aquí tienes que hacer esto. ¿Cómo cambias esa mentalidad? Como yo entiendo que estás... Ella ha sido una gente preocupada por las leyes y los cambios sociales. Pero también tenemos leyes, tenemos cambios, pero ¿cómo se cambia? ¿Cómo, donde no hay una organización social y política? Así es. Bueno, de entrada, este es un tema de derechos humanos. Realmente este tema y esta palabra a quienes algunos les da tanto temor, como es el feminismo. Esto realmente es un tema de igualdad de derechos humanos y no de una supremacía genérica. No se trata de que las mujeres estemos por encima de los hombres y en una lucha por que ellos permanezcan en un nivel inferior. Eso no es cierto. Este es un tema de derechos humanos y de igualdad, tan sencillo como esto, maestro. El tema de los derechos humanos no debiera
de ser motivo de tanta controversia y a veces de tanto encono y de tanta desconfianza. ¿Qué sencilla es una sociedad igualitaria? Fomentemos desde la casa esto y todos estos programas y todas estas campañas y el andar no convenciendo, sino hablando con los grupos sociales de diversos sectores, diciéndoles, este es un tema de derechos humanos, no pasa nada. Y además, con mucho gusto lo hacemos. Tan bonito que es que hombres y mujeres compartamos, por ejemplo, tareas dentro y fuera del hogar. Y de hecho, ¿quién ha comentado que a las mujeres nos puede molestar de hacer determinadas tareas? No, el hecho es que compartamos esas tareas. El hecho es que no nos sean asignadas de manera única y exclusiva, porque esos etiquetamientos son los que no van, la verdad, con todo este tema. Hombres y mujeres al parejo, igualitarios, derechos humanos, hombres y mujeres, vamos por la igualdad. A ver, el esquema de Oaxaca, mi querido maestro, ha sido una sociedad caciquil, machista, separatista, discriminadora en muchos de los casos, con una gran división, no solamente desde el punto de vista étnico, sino hasta del lenguaje, con las propias variedades dialectales de los diferentes lenguajes. Y Oaxaca se ha caracterizado por 570 municipios en donde cuando dices, bueno, a ver cómo los gobiernas, ¿no? Totalmente distintos, la Sierra Alta, el Valle, la Costa, con mentalidades totalmente distintas, ¿no? ¿Cómo a lo largo de tu historia, a lo largo de todas las investigaciones que realizas, y de todos los escritos que siempre, cada domingo, nos das a leer y aprender, ¿tú cómo has visto esta evolución en Oaxaca? ¿Sigue quedando todavía corto? Oaxaca es una entidad como pocas, con una cultura propia, que en un choque en el mestizaje evolucionó un personaje en una idiosincrasia muy especial. Somos mexicanos, producto híbrido, pero en Oaxaca, acelerado regionalismo, aislados por la geografía del resto del país, nos permitió crear toda una cultura. En esa cultura hay un bagaje, una riqueza, hay un sentido de las cosas. Cuando en el siglo XVI se da una mezcla, se remontan a las partes altas de los cerros, muchos de los que habitaban esta ciudad, que era originalmente una ciudad zapoteca, Loalá, que cuando llega el Mexica en 1486 la convierte en Huaxiacac, que cuando llega el español la convierte en Segura de la Frontera y después Villa de Antequera y después Ciudad de Antequera, que es lo que celebramos recientemente. Vamos entendiendo que la lengua, la fe, la religión van siendo parte de esa cultura, de esa hibridez que se mezcla con la idea mesoamericana de la contemplación, la belleza, las flores, las aves, el canto. Y produjo en Oaxaca, especialmente en Oaxaca, a un personaje muy especial. Hablaba el maestro José de la Luz Bonequi Sandoval de la idiosincrasia del oaxaqueño. Y ella me explicaba el por qué el oaxaqueño es muy especial. Sin embargo, dentro de la cultura está el respeto al mayor o respeto a la mujer. Y esa mujer ha logrado, a través del tiempo, posesionarse, no en lo que le estaba proscrito, ni vedado, sino lo que no era usual en la mujer, el acudir a las aulas, al Instituto de Ciencias del Estado, en lograr una preparación, lo cual le va a permitir, a través del tiempo, ir ocupando primeramente las regidurías en 1951 con Sarita Brena, posteriormente la diputación local con gentes como Marta Pasos, Gloria Pacheco Álvarez. Entonces va participando en política y va no dejando a un lado sus quehaceres
inherentes a su sexo, porque el quehacer del ser humano es la hibridez que tiene en cuanto al concepto de limpieza, asepsia, ayudar, no solamente llevar el sustento, sino compartir la responsabilidad. Y esto creo yo que ha sido fundamental para que la mujer que entienda que su papel es no al lado del hombre, no por encima de él, como lo acabas de mencionar, sino en igualdad de circunstancias luchar por tener participación, por aportar también. En la historia de Oaxaca aparecen nombres de hombres, los hombres de Oaxaca, pero también ya a partir del siglo XIX, las mujeres de Oaxaca, en los movimientos sociales, una Antonia Labastida, personajes que van ya a saber que su papel es concordante con su vivencia, con su sociedad, con su tiempo, y empiezan a escribir y a participar en la literatura, en la poesía, en la danza, el teatro, personajes que sabemos que en Oaxaca fueron importantes para el desarrollo de las artes. Maestro, yo creo que Oaxaca tiene una característica muy importante. Ese esfuerzo que han hecho todos los oaxaqueños de todas las zonas por educarse. Y eso está ligado al esfuerzo de las mujeres, más que de los hombres. Las mujeres, las mamás, las madres, son las que más sostienen e impulsan esa acción, ¿no? Esto le ha permitido a Oaxaca generar un mundo mágico, no solamente en el pensamiento intelectual y científico, sino también en el pensamiento político y fundamentalmente con un sentido liberal. Y esto ha sido importantísimo, ¿no? Pero vamos ahorita a un corte y regresamos, porque yo quisiera también preguntarle a nuestra amiga cómo es de que una mujer con otra mujer, luego dicen es que juntas dos agujas no se pican, ¿no? Ahora se complementan y tienen una acción conjunta y una visión para lograr cambios estructurales a través de un proceso electoral. ¿Sí? Un corte comercial y regresamos con Punto Final. MBM Noticias, somos todos. Thank you.
regresamos en esta interesante entrevista de Punto Final con Jacibe. A ver, ¿qué es realmente la acción que te motiva a ti como mujer también? Bien, pues buenos días y gracias por la invitación. Yo soy la licenciada Rocío García, ciudadana oaxaqueña, con mucho orgullo. Y pues bueno, me motivan a mí muchas cosas. Cuando estamos hablando de Oaxaca, que es nuestra identidad querida, que tiene una historia y una cultura completamente enriquecedora a nivel mundial, a nivel nacional, a mí como mujer me motiva esa parte de la que han estado ustedes hablando. Primeramente, la evolución, vamos a decir, histórica de lo que es el oaxaqueño en términos generales y la función de la oaxaqueña en las casas es clave para lo que son nuestras familias oaxaqueñas. Creo que Oaxaca tiene una identidad mágica y especial. Las familias no se conforman nada más porque se conformen de manera, vamos a decir, común, sino que el papel de la mujer es muy importante para poder hablar del desarrollo, la evolución, la educación del oaxaqueño. Entonces, en estos nuevos tiempos es muy importante la participación ciudadana de la oaxaqueña, porque ya tiene voz, porque ya tiene voto, pero hace mucha falta esa equidad de género de la que nosotros hablamos. Las mujeres, tradicionalmente decimos, ¿no? A lo mejor antiguamente se profesaba la familia, nada más se generaban en los lazos familiares, se generaban ciertas funciones, pero actualmente la mujer ha salido por necesidades económicas, por necesidades de la evolución de la misma oaxaqueña y actualmente en las empresas, en las instituciones y en todo lo que es el empleo oaxaqueño hay más mujeres que hombres, ¿no? Y entonces, inclusive yo soy psicóloga de profesión, he estado en ámbitos en donde me contratan para procesos selectivos de empresas pequeñas, de empresas medianas. Y curiosamente me han dicho, pues los empresarios, yo prefiero a una mujer bien preparada o una mujer porque sé que es leal a la institución o a la empresa y porque tiene muchas necesidades que tiene que cubrir y es muy responsable. Aquí hay un fenómeno que yo no sé si aquí se ha logrado superar, la diferencia de ingresos. Bueno, igual. Si da trabajo igual, no les pagan igual. Definitivamente. Todavía tenemos a nivel nacional esa disparidad económica. Por niveles iguales, con preparaciones iguales, normalmente el hombre recibe más. Exceptuando las empresas que ya de por sí, como por ejemplo, bueno, no voy a meter goles, pero vamos a decir empresas que son nacionales, federales, que ya tienen un tabulador de sueldos y que tanto a enfermeras, médicos, como los mismos niveles, les pagan de manera igual. Pero todavía hace falta mucho esa equidad en lo que son los salarios y sobre todo, pues en nuestro Oaxaca no es la excepción. Casi, a ver, los problemas serios de una casa no solamente son el lograr ese equilibrio, sino también el de que la mujer le queda una responsabilidad enorme. Pues tiene que atender a los hijos, llevarlos a la escuela, ¿sí? Porque nosotros somos muy baquetones, ¿no? No, pues llévalo tú, ¿no? A los niños. Y si no tienen dónde dejarlo, porque el núcleo familiar no se lo permite o no está, no hay otra. Ya no hay aquella cosa que déjalo con la abuela y ahí se queda, ¿no? Ahora no. Ahora ya esa división económica y la participación económica de la propia mujer le dan todavía más responsabilidades. Pero no tenemos guarderías, no tenemos una atención directa de salud, la propia educación. Porque dicen, es muy fácil decir, no, pues la educación en línea que la siguen los padres. Pero ahorita me pregunta a mí uno de mis hijos una operación de que yo lo vi hace 20 años, ya no sé.
Ya no lo puedo apoyar, ¿no? Y tenemos ahorita una disparidad enorme, que hay una preocupación a nivel mundial, porque hay más de 37 millones de niños que han perdido un año de su vida y de educación. Y en el caso de México, andamos con niveles altísimos y con una deformación muy grande. Pero aparte de esto, ¿qué les das de comer? Sí, pues todavía tiene que llegar corriendo y hacerle ahí a la chamba para que les den de comer a los niños, y no tenemos guarderías que puedan respaldar eso. Así es. ¿Cuál es tu propuesta en este campo? Justamente, y bueno, tienes toda la razón, esta percepción es completamente exacta, y además de todos y de todas, estamos en el mismo tema. Fíjate que más allá de esta igualdad genérica en cuanto a las labores dentro y fuera del hogar, el Estado se está quedando corto en el apoyo a las mujeres, que son quienes juegan diversos roles, muchos, ¿no? dentro de un hogar y dentro de una casa. Y efectivamente, poco a poco, si nos damos cuenta, nos hemos quedado sin guarderías, nos hemos quedado sin casas, las llamadas, aquel programa de casas de día para el resguardo de nuestros adultos mayores y de nuestras adultas mayores. Entonces, por ahí anda una tira de Mafalda que decía que históricamente la mujer no ha jugado un papel en la humanidad, sino un trapo en la humanidad. Porque bueno, somos las cuidadoras históricas de este tema. Cuidamos a los niños, cuidamos a los bebés, cuidamos a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores, a nuestras adultas mayores. Si hay un enfermo en la familia, también las mujeres lo cuidan, ¿no? ¿Quién cambia los pañales? Las mujeres. Lo hacemos con mucho gusto. Que los hombres nos apoyen, pero que el Estado nos apoye. Me preocupa mucho de verdad que poco a poco hayan ido desapareciendo todos estos programas sociales. Me preocupan mucho las chavas que, siendo adolescentes, por ejemplo, resultan con un embarazo de alto grado, de verdad es un sí, tema muy difícil, porque son niñas esperando a niños y las dejan solas. Entonces las mujeres realmente, y lo digo de manera muy sincera, llevamos una gran responsabilidad, y todas las de perder, porque todas estas obligaciones históricamente han recaído sobre nuestras espaldas. Que el Estado apoye con programas sociales a las mujeres, no hay ningún problema, lo hacemos bien, pero ¿dónde está el Estado? Estos programas sociales han ido desapareciendo, al igual, por ejemplo, que Seguro Popular. Han ido desapareciendo porque no existe un adecuado marco jurídico que prevea que esto no desaparezca a contentillo de sexenios, de trienios, de legislaturas. Desaparecen y se hacen a un lado porque no existe este marco jurídico que les dé una fortaleza adecuada para que sobrevivan y persistan, sea cuales sean los colores de la política, los ideales de la política. El Estado está obligado a velar por el bien de sus gobernados, que se legisle de manera adecuada. Justo eso, este es mi ideario, más que una plataforma política, es mi ideario político. ¿Qué necesitamos todas y todos? Esto. Tener quien nos apoye en el cuidado de los niños, tener quien nos apoye con nuestros adultos y adultas mayores cuando no tenemos con quién dejarlos. Que nos apoyen con unas cartillas médicas de seguimiento, que el Estado tenga la obligación de estar monitoreando estos embarazos de estas chavas adolescentes. Que dicho sea de paso, todos tuvimos esa edad, y de verdad el tema de la seducción es ocupado como un arma potentísima en contra de estas chavas. Porque además de todo son las grandes abandonadas. Las abandona la persona que las sedujo, que muchas veces es un chavo igual que ellas. Pero además él corre y nosotros pues nos quedamos con el embarazo y con esta vida de los hijos, que es efectivamente para toda la vida. Porque digo, ya que el bebé viene en camino, ese bebé deja de ser de esa chavita. Ese bebé que viene en camino es de todos y de todas. Los niños son de todas y de todos. Es una enorme responsabilidad. Ese niño que vemos en la calle pasando hambre no es el hijo de tal persona. Es el hijo y la hija de todos y de todas. Tenemos que apoyarlas. Tenemos que apoyar con estos programas sociales, y no es ningún paternalismo del Estado. El Estado tiene la obligación de hacerlo. Y si vivimos en una democracia, que es el mejor sistema político que pudimos encontrar desde la Grecia antigua,
¿Sí? Bueno, entonces sigamos fomentando que este Estado de Derecho no cambie, que todo esto se encuentre en las leyes primarias, en las leyes secundarias, para que puedan seguir subsistiendo, para que el dinero esté debidamente etiquetado y tenga dónde distribuirse de manera equitativa. Yo sé, yo entiendo que hay gobernantes o hay presidentes o hay, ¿sí?, que traen nuevos programas sociales. Está bien, todos los programas sociales son buenos, todos, toditos, pero que no se crea en unos y que desaparezcan otros. Hay para todos. También preocupa mucho que con esta pandemia, porque estamos todos y todas de acuerdo en que existe un antes y un después de la pandemia. Así como hay un antes y después de Cristo, de verdad que ahora es un antes y después de la pandemia. También hay muchos padres de familia que se han quedado sin empleo. Se les podría apoyar durante, no sé, 3 meses con un dinero, con un capital, para que ellos vayan a buscar trabajo de una manera más tranquila. Porque es muy difícil también para un padre de familia sostener un hogar, quedarse sin empleo, salirse a buscar trabajo y no encontrar, sabiendo que en la casa no hay comida. Entonces, apoyemos también a estos padres de familia con 2-3 meses de un apoyo económico mientras consiguen un trabajo. Porque también se presta a la delincuencia. Todos y todas necesitamos comer. Entonces, esta política y este ideario jurídico está muy a ras de piso. ¿Qué necesitamos todas y todos? Dejémonos de cosas enormemente sofisticadas que ni cumplen. Compromete lo que vas a cumplir. O sea, si dices algo, cúmplelo. Es sencillo. Aquí no es descubrir el hilo negro. Una servidora tampoco está pugnando por descubrir el hilo negro. ¿Sí? Entonces, bueno, mejor cumple con ese hilo negro. Síguelo fortaleciendo, síguelo adecuando a las nuevas necesidades. Hagámoslo, hagámoslo. Es sencillo. Hagámoslo con mucha fortaleza. Amigos, este programa lo vamos a aumentar, vamos a hacerlo doble, porque es muy interesante, faltan muchas cosas por preguntar y comenzar a discutir. Yo quisiera ahorita, después de este corte, que el maestro nos diera una cosa. Si el pueblo que no conoce su historia repite no solamente los trancazos y las caídas, pero pueblo que está nada más volteado para atrás, también se cae con la piedrita enfrente. Sí, esta sociedad, por ejemplo, el ejemplo de lo que ocurre en el Istmo, que es muy, así como que de mucha observación para muchas gentes, dicen, es una sociedad matriarcal. Y cómo esa sociedad matriarcal ha mantenido unas raíces tan poderosas, una cultura tan fuerte, ¿sí?, y una forma inclusive de administración especial entre las propias familias. Y las relaciones y los respetos que tienen a la diversidad inclusive sexual de sus propios elementos. Yo quisiera que después esto nos explicaras, por favor. Vamos a un corte comercial y regresamos en punto final. MVM Noticias, somos todos.
Punto final, maestro. ¿Cómo es esa sociedad tan especial? Sí, zapoteca, en el ritmo, zapoteca en muchos lados, pero esa, eso que hablábamos se da especialmente en la región del Istmo. ¿Por qué no ha trascendido a las demás regiones? ¿Por qué no ha fluido como un ejemplo? Así como, como se generalizó el tequio en todas las regiones del estado. Esto no se generalizó, por lo menos esa visión de tolerancia. El Istmo de Tehuantepec, por su clima, por su situación geográfica dentro del estado y dentro de lo que es la República, es la parte más estrecha del Istmo. La cintura de la patria. De la patria. Y creo que ahí los grupos étnicos son varios, no nada más son los zapotecos que fueron llevados de aquí de los valles centrales en la lucha constante por el paso al Soconusco, por la defensa, Gengola y toda la tradición, sino hay otros grupos también que inciden mucho, otros remontados a las Chimalapas, otros remontados hacia la parte costera, las lagunas, que son los huaves, que estos huaves vinieron de la parte de Perú por las corrientes de Humboldt. Pero el Istmo en sí se considera por la lengua predominante zapoteca. Y ahí se ha dado desde hace muchos siglos la aceptación, la concordancia de ideas en cuanto a la convivencia familiar. Y el Istmo de Tehuantepec, por sus circunstancias, a veces de luchas, a veces de epidemias, porque por ahí entraba el cólera de Centroamérica o Oaxaca en el 1833, en 1855 y así, nos vamos, o traídas por las corrientes de Humboldt, como el niño que llega forzosamente, porque es una corriente que entendió Humboldt que existía, ¿no? Naturalezas del mar. Que permitieron la navegación solar. Incluso la navegación, el ir a las Filipinas, consistió en descubrir las corrientes que te traían nuevamente a América. Cuando hablamos del matriarcado, hablamos de la presencia predominante en el ejercicio de la potestad de la madre. Porque muchas madres son solteras, son madres que quedan al cuidado de los hijos. Y el hijo le pone a su nombre el apellido de la madre. Por ejemplo, Andrés Enestrosa, nacido allá en 1906, se pone Andrés Enestrosa Morales, cuando el padre es Morales, es Andrés Morales Enestrosa. Francisco López Toledo, pero se pone Francisco Toledo, el apellido de la madre, pero si el padre es López. Churrasgado, Irigoyen, el padre es Irigoyen, y él se pone el apellido de la madre, ¿no? Rasgado, con una idea de hacer valer el esfuerzo de la madre en sacar adelante a los hijos. Y es el caso generalizado, porque no nada más son ejemplos esos personajes que son importantes en la vida cultural del estado. Cada uno sabemos que Andrés en la literatura, Churrasgado en la música, ¿no? Y Francisco Toledo en la pintura. Cuando uno va a la región del Istmo y empieza uno a convivir en las velas, en las fiestas patronales, en las grandes reuniones que se organizan por cuestiones políticas o cuestiones simplemente de tradición, en la fiesta patronal de San Vicente Ferrer, por ejemplo, ¿no? Patrono de Juchitán, contempla uno la convivencia y el respeto hacia la generalidad o la diversidad de los... Inclusive de los bailes de las propias mujeres. Sí, así es, así es. Entonces, sabe que cada uno se ganó su espacio, su respeto. Se respeta la diversidad de género. Y el Istmo es un género, ¿sí? No son simplemente buscadoras intrépidas del peligro, no. Sino es un género definitivamente muy bien focalizado al lado del masculino y del femenino. No es así en otros lugares, aunque ya se ha hecho del ciudadano la idea de respeto a la diversidad. O sea, yo en lo particular respeto mucho
la forma de manifestarse de las personas, ¿sí? Porque no transgreden mi espacio, no me agreden en ninguna forma, entonces respeto mucho. Y esto que actualmente en la política, que es diversa, que es distintiva, que no debe ser maniqueísmo y que ella está empeñada en lograr una representación para una ciudadanía oaxaqueña en lo que es la Cámara de Diputados, al buscar ese espacio está buscando, creo yo, la defensa, la diversidad, sea respetada en cuanto a las preferencias de cada ser humano. Antiguamente se ha mencionado que el hombre predominaba por la fuerza, porque en las sociedades era la fuerza la que permitía la supervivencia de las poblaciones, y de esa forma también sucumbieron y desaparecieron culturas. Cuando la mujer empezó a ir al aula, empezó a entender o se entendió a través de ella que estábamos luchando en igualdad de circunstancias intelectuales. Eso es lo que nos hace iguales, la capacidad intelectual que pueda tener el ser humano como mujer o como hombre. Bueno, es de derecho el desarrollo de la cultura la hace la mujer, ¿no? Pero hoy en día sí se manifiesta. El cultivo, la agricultura, etc. Se interesa, fíjate, Sócrates, que es muy interesante, que hoy en día la mujer desde muy joven está manifestando su interés político. ¿Sí? En un acto eminentemente propio, pero político, de querer participar. Ya no es el que originalmente motivó a Juárez, yo quiero saber, yo quiero aprender, voy a Oaxaca. No, la mujer quiere saber para poder luchar, defender, participar en igualdad de circunstancias. ¿Sí? Y eso es lo que hoy hace en una sociedad como la de Oaxaca, la posibilidad de ver una gran cantidad de mujeres ocupando los puestos de elección popular, como es el caso que buscas y que legítimamente deberá corresponder a través del ejercicio del voto. Y esa es una invitación que yo quisiera aprovechar, decirles que voten por aquellas personas que luchan por lograr la igualdad, por lograr que desaparezcan las diferencias sociales, las diferencias de pensamiento y que permitirán más adelante vivir en concordancia con nuestras propias ideas. Todos somos iguales, todos somos lo mismo, nada más que en diferente forma. Y eso es muy interesante. Así es. Casi, pues ahí tienes ya la respuesta, ¿no? ¿Qué nos vas a dar de sorpresa en la cámara? Así sea, y efectivamente lo que nos comenta aquí nuestro cronista. Efectivamente, este es un tema de igualdad y de igualdad genérica. Fíjate que ahorita comentaba con relación a la comunidad, por ejemplo, LGBT y más, ajá, que dice es que es otro género, por ejemplo, tratándose de la región del Istmo, pero este es un tema mundial, sí, y es un tema estatal. Y sí, si consideramos que el género es una construcción social, es una construcción cultural, por supuesto. Bueno, puede haber muchos géneros. El masculino, el femenino, todos, ¿no? Entonces, bueno, pugnemos por esta igualdad en los derechos humanos, por el trabajo cotidiano, por el trabajo permanente, esforzado, hacia la protección del Estado a todas nuestras necesidades. Necesitamos la solidaridad en las leyes del Estado. Necesitamos que al Estado se le obligue, mediante las leyes, para accionar este sistema de protección a quien lo necesite. Los grupos vulnerables no es que per se sean grupos vulnerables, es una colocación social y circunstancial. Todos y todas hemos sido víctimas en algún momento. Todos vamos para adultos y adultas mayores. Me preocupan también, por ejemplo, las personas que tienen alguna patología psiquiátrica, ¿saben? Este es un punto que pocas personas toman en cuenta en mis compañeros y compañeras de campaña. ¿Qué pasa con las personas psiquiátricas que andan por ahí vagando por la calle? ¿En qué momento el corazón a las sociedades se nos ha endurecido tanto, tanto a esta sensibilidad para decir, ah, sí, ahí va, y los vemos con los pies quemándose en el pavimento, desnudos?
embarrados en sus propios excrementos, cuando nos molestamos tanto y cuando nos volvimos tan insensibles, cuando le cerramos la puerta a las personas que lo necesitan. ¿Desde cuándo estamos dejando encerrados a nuestros adultos mayores? Porque a veces no tenemos de otra, tenemos que salirnos a trabajar. Hay un altísimo número de llamadas, por ejemplo, al 089, y que tuvimos la oportunidad de conocer después de 9 años en la dirección del Centro de Justicia para las Mujeres, 18 años en la Fiscalía General del Estado, que dicho sea de paso, esto me dio la experiencia y la humilde sensibilidad y reconocimiento de que conocemos del caso y sabemos de qué estamos hablando. De hecho, aquí el tema no es votar por las mujeres por el hecho de ser mujeres, es votar por las mujeres que conocemos del tema al cual estamos planteando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas llamadas que dicen? Es que los niños están encerrados, existe un anciano que está encerrado, una anciana que está encerrada, y efectivamente iba para allá los grupos policíacos a tocar a la puerta a ver qué estaba pasando. No, sí, claro que están encerrados, pero no por maltrato, en muchos de estos casos, en algunos había la excepción. Si no era por el cuidado para que no se salieran a la calle, porque no existen estas instancias que puedan cuidar y hacerse cargo de estas personas. No existen las instancias también para hacerse cargo de estas personas que andan vagando, víctimas de un problema, de un problema psiquiátrico. ¿Por qué no apoyarlos? Ponemos, hagamos leyes, volvamos obligatorio este servicio del Estado hacia sus gobernados y hacia sus gobernadas. Pero para eso se necesita llegar a la Cámara y arrastrar el lápiz y ponerse a trabajar, consensar. Hemos estado haciendo una política, un recorrido por todas las agencias que en este caso conforman al Distrito 14 Oaxaca de Juárez. Ahorita mismo saliendo de aquí nos vamos a seguir chambeando en este tema. A una persona que aspira a tener este cargo de elección popular, ¿saben qué lo enriquece y lo vuelve grande? Primero, más que hablar, escuchar. Escucha, asume ese compromiso. Recuerda que eres una ciudadana y un ciudadano y que estos problemas son tuyos. No estamos en un tema aparte. Todos vamos para personas adultas, todos tenemos hijos pequeños, todos tenemos, si no hijos, tenemos nietos, y así es la vida y así seguiremos, y todos necesitamos salud. Y necesitamos que al menos un cuadro básico de medicamentos lo tengamos asegurado. Y que un embarazo se les pueda hacer el Estado, estos ecos gratuitos a estas chavas adolescentes, de verdad me preocupa muchísimo porque es un alto grado de mortandad. ¿En qué momento nos volvimos una sociedad tan alejada de los programas sociales para beneficio de todas y de todos? ¿Cuándo empezamos a creer que esto no era necesario? E insisto, este no es un tema de paternalismo, es un tema de solidaridad con quien lo necesite. Pero hay que trabajar y sobre todo hay que hacerse una agenda. Cada 2 meses, cada 3 meses, hay que regresar para informarles a quienes votaron por ti cómo van las cosas. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nuestros políticos y políticas no lo hacen? Regresa, pregunta, diles, miren, esto va así, esto no va así, en esto me atoré, en esto, vamos todo, empujemos. Trabajemos, nunca me ha asustado, toda la vida hemos trabajado y lo seguiremos haciendo. Y la sorpresa, pues no debiera ser sorpresa, pero la sorpresa es estar ahí trabajando para todas y para todos. Hagámoslo. Pues amigos, hemos visto que efectivamente, como diría Juárez, no se me juzgue por mis dichos, sino por mis hechos. Así sea. Y esto es lo más importante. Así sea. Maestro querido, realmente ha sido un enorme placer. Vamos a hacer un programa especial de las cosas históricas de este hermosísimo estado tan mágico. Yo digo que es mágico, sí, es un estado maravilloso, ¿no? Y licenciada, realmente nos ha sido un gusto, un placer que nos venga a apoyar en esta investigación que estamos realizando. Punto final, su programa. Mil gracias.